Kelly da Silva vive en Jurunas, uno de los barrios más pobres de la capital amazónica de Belén, en Brasil. En esta pequeña casa de madera, sostenida por pilotes sobre el agua, esta madre de 39 años vive con miedo. Las subidas bruscas del río Guamá se volvieron cada vez más frecuentes. Hay inundaciones, sube la marea. No me siento segura en esta casa porque es de madera y se podría derrumbar en cualquier momento. Da Silva no es la única que se siente en peligro. Natalie Alves, una madre de 23 años, mudó su casa a un segundo piso, cansada de perder muebles debido a las inundaciones. Cuando vivía aquí abajo, se inundaba todo. Perdimos muebles, de todo. Por eso nos quedamos arriba. Esto está abandonado, a nadie le importa. Nunca vi una mejoría en todos estos años. En medio del desamparo por el impacto de los extremos climáticos, agudizados por la desigualdad, algunos habitantes de Belén creen que están ante una oportunidad. La ciudad, donde viven 1,3 millones de personas, se prepara para recibir en 2025 la Conferencia Mundial de Clima COP30. Muchos esperan que el evento internacional genere la oportunidad para que se ejecuten las obras y planes para mitigar los efectos del cambio climático. La gente está esperando la COP30, que nos presten atención, principalmente a los que vivimos aquí, en la favela. El Departamento de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR, con apoyo de la Organización Internacional para el Desarrollo Sustentable, ICLEI, comenzó a cooperar con las autoridades de Belén para que la ciudad se haga más resiliente. Los datos que tenemos hoy en día ya indican que la región amazónica va a ser severamente impactada por el cambio climático. Es un aumento de los riesgos de seca, de los riesgos de inundaciones, de los riesgos de inseguridad alimentar. Entonces es realmente un conjunto de desafíos que queremos abordar a través de una mirada multiamenaza. La UNDRR organizó en la capital amazónica un taller con líderes comunitarios, gestores y autoridades para analizar la capacidad de la ciudad para responder a los desafíos climáticos y colaborar en la elaboración de un plan de obras para evitar que las crecientes amenazas se conviertan en desastres. Es necesario cambiar el paradigma de cómo pensamos el riesgo. Tenemos que pensar no solo en términos de respuesta, sino de conocer el riesgo y hacer una gestión adecuada del riesgo para construir resiliencia y prevenirlo. La capacitación contra desastres, que incluyó una visita técnica a zonas marginales de la ciudad, forma parte de un acuerdo entre la Alcaldía de Belén y la UNDRR por el que la ciudad adhirió al programa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030. Tener la COP acá es muy simbólico y muy importante, no solo desde el punto de vista de atraer la atención, sino también para atraer recursos. Fabricio Lima, dueño de un bar en la costanera de Mosqueiro, una de las 40 islas de Belén, ha sido testigo de cómo las aguas del río Pará se fueron tragando la costa, en un proceso erosivo cada vez más rápido. En la última década, el agua avanzó unos 6 metros. Llegó a tener 15 empleados en su bar, ahora solo tiene 2. Pocos se animan a frecuentar la zona. La vida de las personas depende del horario del río. Los niños van a la escuela más temprano. Las compras se hacen antes de la subida de la marea, si no, no se puede volver. Son diversos factores que causan trastornos. Es increíble toda la tierra que se perdió ya en el litoral de la isla. Lima teme que los pronósticos más pesimistas se concreten y el avance del agua no pueda controlarse a tiempo. Pero la conferencia climática en Belén puede servir como un llamado a la acción. Mi miedo es que mis hijos no lleguen a conocer este lugar, que la erosión continúe avanzando. Tenemos que ir, actuar, participar del proceso de la COP. A medida que se acerca la conferencia climática COP30, organizaciones internacionales y habitantes de las zonas más vulnerables de Belén quieren aprovechar la oportunidad para paliar los efectos más extremos del cambio climático en la capital amazónica.